el segundo Ferretería Rivera R13 Car Show, papá. Esta vez ya decidimos meter competencia, nos fue muy bien, metimos cerca de 300 naves, más de la mitad a competencia, como 100 en exhibición, tuning, low rider, euro, clásicos, pues sí, la gente respondió muy bien. Lo hago gratuito al público, ¿para qué? Para que la gente se motive, y el único objetivo es que la gente se divierta. Mi camioneta es una Chevy Pickup 99. Le he hecho varias modificaciones, ya sea el cromado que tiene todo en el motor, tanto tapa de batea. Tengo alrededor de 5 años modificando mi camioneta y pues aquí están los resultados, lo que he logrado. Mi bocho es modelo 98, está modificado ya totalmente de original, era completamente original. Se cambiaron rines, se cambió la altura, se le metieron luces, se cambiaron faros, claxon, o sea, el sonido también, se le metió sonido de competencia y todos los vidrios eléctricos, todos los detalles. Tenemos este bochito modelo 75, se llama el Olier Blue, de aquí de León, Guanajuato, y pues aquí andamos, mira, tenemos rim 20, rack top, pues, ¿qué le puedo decir? Aquí se mira el carro como se debe de ver. Como quien dice, es los zapatos de las mujeres en nuestros autos. Nos gusta mucho tener los carros modificados, que la gente admire nuestras obras, y aquí estamos presentes en León. Tenía la idea desde hace 30 años de comprar alguna vez alguno de estos. Estos carros son muy escasos. Yo le batallé mucho tiempo para conseguir uno. Hace poco tiempo, hace 7 meses, logré conseguirlo. Ya tuve un poco más la oportunidad para poderlo mandar a arreglar. Prácticamente era chatarra. Se mandó restaurar sobre lo original. No trae nada modificado, no trae nada alterado, únicamente todo lo más original que se pudiera hacer. Se me ocurrió hacerlo de pura leyenda azteca. El coche es modelo 2005, empecé más o menos hace 2 años. Sí, a empezarlo a armar, cosa por cosa, y ahorita ya nomás puro detalle. He tenido ese privilegio de hacer las cosas yo, algunas, y a otras, pues, amigos. Tenemos ya un montón de horas y de días, la verdad, para hacer los diseños, todo en base a las ideas que y el tema que ha propuesto Beto, desde los aztecas hasta la revolución. Yo duré 15 días para dejarlo así como está. Tiene más o menos aproximadamente como 22 dibujos. Y ya independientemente de todo el carro, yo creo que sí tenemos más o menos alrededor de 3 meses. Pues, ¿qué les puedo decir? Fue la verdad, ahora sí que independientemente de él, de todas las modificaciones que le hizo al carro, de parte mía para la aerografía, la verdad, pues ahora sí que ha sido sangre, sudor y lágrimas.
Volante. El poder en tus manos.